pero vamos a iniciar con la noticia que nos trae el día de hoy aquí aquí a este directo porque este cínico las tiene que pagar eh, ya sabemos que el pri lo protegió es un protegido del gobierno es el intocable pero hay hay algo muy especial que no permite más allá a estos corruptos de que continúen y eso, algo especial, le va a pedir cuentas. Y creo que está en su momento. ¿De qué le va a servir el, eh, eh, esto del Imperio Guachicol que obtuvo gracias al Prianato? ¿De qué le va a servir haber ahora sí que alquilado a la Virgen de Guadalupe los derechos de la Virgen de Guadalupe? A, a los extranjeros para sacar provecho, los copyrights, ¿de qué le va a servir todo ese dinero que saqueó a la Iglesia Católica? ¿De qué le va a servir? Si sí, miren lo que dice aquí la nota, esto nos alienta porque sí hay justicia, amigos, no la de eh, el humano, hay otra justicia más fuerte que tarde o temprano, les dice, ven acá. Ahora sí, como dicen, venga a tu reino. Pues miren, hospitalizan por COVID-19 al arzobispo emérito Norberto Rivera. Ahí está. Me imagino que no está en un hospital del IMSS, obviamente, ni tampoco en alguno del ISTE. Este cínico desgraciado está en uno de los mejores hospitales. Pero aún así, aún así... Se pelan gallo. <laughs> pues este cínico de verdad que para muchos de nosotros es alentador darnos cuenta que en algún momento de sus miserables vidas van a pagar todo el daño que hicieron. Porque abusaron de menores, fueron cómplices de pederastía durante décadas sintiendo ese poderío que les daba el prianato. Y ahora miren en dónde está. <laughs> Para la muerte, amigos, no hay millonario que valga, ni corrupto tampoco que, que pueda comprarla. El cardenal Norberto Rivera Carrera fue hospitalizado con diagnóstico de COVID-19, informó la Cancillería de la Arquidiócesis Primada de México. En un comunicado firmado por el eh, presbítero Alán Telles Aguilar, canciller de la demarcación religiosa, se detalló que el jerarca está siendo debidamente atendido y él mismo pide la oración del pueblo a Dios para hacer frente a esta situación tan especial. Y quienes peregrinamos en esta arquidiócesis de México, estamos fielmente comprometidos en la plegaria porque él eh, presidió esta iglesia particular. Ahí está, le están pidiendo pues... Eh, su oración para que esta rata miserable pues eh, se salve y no pase a mayores. ¿Cómo la ven? Así la situación con Norberto Rivera. Recordemos que tiene 78 años de edad y en 2017 eh, se le aceptó su renuncia. En el 95 el prelado fue designado por el Papa Juan Pablo II como arzobispo primado de México. Durante su gestión salieron a la luz los escándalos del fundador de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, acusado de pederastia. Ahí está, miren nomás. Sobre Norberto Rivera, pesa eso de este otro cínico desvergonzado, Marcial Maciel, encubridor porque Norberto Rivera, miren, se quedó calladito el desvergonzado este pues vamos a ver lo que dice la arquidiócesis en referencia al estado de salud eh, de norberto rivera me imaginé que iba a decir la nota está siendo entubado pero nada más tiene problemas del covid no ha llegado a la entubación la arquidiócesis primada de méxico dice que santa maría de guadalupe Anime y sostenga a nuestro arzobispo emérito en esta dura prueba. Acompañémoslo con nuestras oraciones. Ajá, y su paleta de qué la quieren. Bueno, aquí está el comunicado de la arquidiócesis del día de ayer. Pero pues ya sabemos lo que piden estos eh, para su colega, para su socio en pederastía. Pues que usted ore, que haga oración. Pero vamos a ver lo que comenta el pueblo harto de estos miserables, porque no es José Lápiz solamente el que los detesta, no es José Lápiz el que odia a estos eh, abusadores de menores eh, y que gozan de impunidad. No, no soy solamente yo. El pueblo también, vean lo que dicen, lo que le respondieron a la arquidiócesis eh, de México. Denle un té de guayaba y dióxido de cloro, tal como recomienda el cardenal Sandoval. Es hora de demostrar que el remedio funciona. Estamos atentos, eso dice el pueblo. Vamos a ver quién más eh, le desea lo mejor a Norberto Rivera, para que vean que este ser despreciable, pues eh, el pueblo sabio, el pueblo inteligente no lo quiere. Algunos lo defenderán, pero esos no son inteligentes. Esos están dormidos. Eh, otro más comentó y le respondió a la arquidiócesis que el cardenal se pudra en el infierno. Te rogamos, Señor. Ahí está. ¿Cómo quieren a Norberto Rivera? Pero bastante bien. Otro más, pedir oración por él. Ja, 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 ja. No, que es un Dios. Que se sabe curar, ja 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 ja, que se pudra en el infierno. <laughs> Ahí está lo que le desean a Norberto Rivera. ¿Cómo lo quiere el pueblo, eh? Ahí se dará cuenta que el ser de dueño de varias gasolineras y no ayudar al prójimo no es bueno ante los ojos de Dios. ¿De qué le sirve tener tanto dinero mal habido si con eso no tiene salud ni paz? Ya te tocará entregar cuentas. Pues bueno, eh, esto es lo que está opinando el pueblo en referencia a Norberto Rivera. Otro más, por mí y por la mayoría que ha escrito en este tweet, que se pudra en el infierno. Sí, eso es lo que le desean a Norberto Rivera. Mientras, claro, la arquidiócesis pues va a pedir que oren por su chavalón. <laughs> Eh, por su violador y por ese que claro les dio muchos millones a toda esta bola de bandidos, buitres, mentirosos saqueadores, herencia de esos españoles que vinieron a acabar amigos con nuestras tradiciones, vinieron a justiciar a nuestros indígenas, nos vinieron a saquear, se nuestro oro, bueno dejaron a México saqueadísimo y para colmo después de la conquista Vienen los hacendados, esos que fueron apoyados por Porfirio Díaz. Claro que sí, o sea que siempre nos han estado saqueando estos señores eh, arzobispos y demás. Pues ahí está, mándele un saludo a Norberto Rivera, mi banda lapicera.